Hoy te voy a enseñar 7 páginas web que te volarán la cabeza y probablemente no conocías. La primera página se llama Unstall. Esta página, si por ejemplo eres estudiante, profesor, mentor, emprendedor, empresario, en fin, cualquier profesión que tengas, estoy seguro que te va a funcionar. Esta página es una página llena de herramientas muy útiles. Como puedes observar, es una página que viene totalmente en inglés. Pero si tienes problemas con inglés, no te preocupes. Acá en el borde superior derecho vas a encontrar el traductor automático de Google y nada más le vas a dar traducir a español y listo. Esta página tiene diferentes opciones y diferentes herramientas. En este caso, tiene herramientas, por ejemplo, de pensamiento sistemático, tiene herramientas de toma de decisiones, tiene herramientas de resolución de problemas y tiene herramientas de comunicación. Por ejemplo, toma de decisiones, a mí me encanta tomar decisiones a la hora de hacer reuniones y utilizo mucho, por ejemplo, esta técnica de los 6 sombreros para pensar. Por ejemplo, acá es una técnica que se utiliza a la hora de hacer reuniones, se vuelven muy dinámicas y muy ágiles. Esta herramienta no solamente nos va a dar la opción de poder utilizarla, sino que nos va a explicar acá cómo utilizarlo, para qué sirve el sombrero amarillo, para qué sirve el sombrero verde y así sucesivamente. Y no solamente eso, sino que nos va a dar un ejemplo también para poder nosotros tomar en consideración a la hora de hacer nuestras reuniones. En fin, esto es una herramienta que estoy seguro que vas a amar. También tiene un apoyo en caso de que quisieras, por ejemplo, un apoyo en términos de herramientas. Ellos también tienen formularios que puedes comprar a un costo. Esta herramienta es 100% gratuita. Por acá seguimos explorando para que puedas observar. Aquí podemos ver también dentro de otras herramientas que me llama mucho la atención es, por ejemplo, la matriz de Eisenhower. Esta matriz es para tomar decisiones igual y es una matriz que yo utilizo mucho a la hora de tomar decisiones. Acá prácticamente nos da el ejemplo, inclusive, qué es lo urgente, qué es lo no urgente, lo importante y lo no importante, y podemos ubicarlos en esos cuadrantes para poder tomar mejores decisiones. En este caso, por ejemplo, acá vemos la parte urgente, hacer, por ejemplo, terminar un informe que vence y enviar el borrador al cliente y corregir el error. Entonces, por ejemplo, ahí puedes observar y puedes guiarte para poder aplicarlo a cualquier caso de uso y de acorde a tus necesidades. La número 2 es una herramienta que estoy seguro vas a utilizar en algún momento de tu vida y se llama Whiteboard, así como se escucha, W-I-T-E, Whiteboard. Whiteboard.com, esta herramienta es una herramienta igual 100% gratuita, nada más pones whiteboard.com y entras directamente al menú. Con esta herramienta a la hora, por ejemplo, hacer presentaciones, algún Zoom, que estés en algún Zoom o querés explicar algo, es muy sencilla, te metes ahí, no tienes ni siquiera que loguearte y aquí puedes empezar, por ejemplo, a explicar lo que quieras. Por ejemplo, también puedes cambiar aquí los colores, puedes utilizar diferentes colores. Algo muy interesante es, por ejemplo, si haces un círculo, él automáticamente reconoce que es un círculo y se lo hace un círculo. Podemos escoger también entre líneas, podemos explicar acá con líneas, podemos también poner letras, por ejemplo, aquí podemos utilizar letras, podemos también utilizar el borrador si queremos borrar acá y así sucesivamente podemos utilizar esta herramienta que estoy seguro que puede ser de gran utilidad a la hora de hacer, como les mencioné, cualquier presentación para que sirva de apoyo. Algo muy interesante también con esta herramienta es que si querés compartir lo que explicaste, nada más le das al botón de share y lo puedes compartir a cualquier usuario. La herramienta número 3 se llama Blush. Lástima que no la conocí antes. Es una herramienta bastante útil para todas aquellas personas que les gusta la parte creativa, las formas de crear. Es una herramienta bastante interesante. Tiene diferentes opciones, hay una versión 100% gratuita y hay otras versiones de pago, pero en este caso te voy a mostrar la versión gratuita. Aquí, como puedes observar, esta página sí está en versión español y lo que hace es, por ejemplo, hay ciertas animaciones que podemos personalizar y podemos inclusive utilizarlos en una presentación de PowerPoint, un pitch de ventas que estemos haciendo, un pitch deck. Por ejemplo, queremos ilustrar algún contenido, ya sea audiovisual o físico. Entonces, aquí podemos utilizar y armar, por ejemplo, estas ilustraciones muy fácil. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Elegimos un estilo, personalizamos el arte y lo usamos como diseño. Entonces, en este caso, vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a ver colecciones. Vamos a ver qué colecciones hay acá.
Primeramente, podemos ubicar también las colecciones, podemos crear nosotros una colección o podemos ubicar cualquiera de las que ya están listas. Por ejemplo, vamos a ver acá, aquí hay diferentes colecciones, podemos utilizar, por ejemplo, esta colección. ¿Ves? Esa es una colección de una persona que anda en bicicleta, podemos agarrar y le decimos, vamos a editar esto. Entonces editamos y acá nos va a abrir la opción de poder nosotros cambiar. Por ejemplo, esta bicicleta podemos cambiarle a esta persona el color de los pantalones, nada más tocamos acá, podemos cambiarle que en vez de sea una mujer, puede ser un hombre, tocamos acá, nos cambia a un hombre, un poquito ahí en femenino, le quitamos las facciones femeninas también, aquí podemos utilizar diferentes facciones que podemos ver. Podemos agregarle una guitarra si queremos, podemos agregarle color de pelo, la piel se la podemos cambiar a una piel más clara, o podemos utilizar un color ahí que consideremos pertinente. Sin embargo, como les menciono, esta es una opción 100% gratuita, entonces es un poco limitada. Entonces acá podemos seguir utilizando y podemos ir personalizando nuestro diseño. Una vez que ya tengamos personalizado nuestro diseño, nada más nos vamos acá arriba, le vamos a dar descargar, ya sea en PNG, SVG, o podemos compartir con esta opción y le damos la opción a la persona que queramos que lo vea. Una vez que ya tengamos ese diseño, lo podemos adaptar a cualquier presentación o cualquier recurso que ya tengamos. La página 4 se llama Flourish. Esta es una página que estoy seguro que vas a amar. Esta página incluye algunas dinámicas interesantes si eres amante de los datos o querés presentar los datos de una forma dinámica, práctica, muy visual. Esta es la herramienta ideal. Estoy seguro que en algún momento de tu vida has visto uno de estos gráficos. Y así como lo oyes, es una página para crear gráficos dinámicos. Entonces, cuando ingresamos a la página, como puedes observar, es una página bastante interesante. Está 100% en inglés. Como les mencioné, si tenés problemas con el inglés, nos vamos muy sencillo, nos vamos a el buscador acá de Google y tocamos traducir a español y listo, nos convierte la página en español. Una vez que estamos en la página, aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que son estos gráficos. Por ejemplo, en algún momento estoy seguro que has visto un gráfico como estos, donde muestra diferentes evoluciones en el tiempo, y esto es la herramienta que nos permite crear esos gráficos 100% gratuitos. Así como lo oyes. Una vez que estamos en la herramienta, es muy sencillo. Tiene diferentes opciones. Aquí podemos observar, una vez que te registras, puedes escoger de diferentes opciones de gráficos que hay. Como por ejemplo, vamos a traducir esto para que estemos todos en español. Y acá, por ejemplo, puntos de partida. Podemos también ver algunos gráficos, por ejemplo, de dispersión. Podemos ver algunos gráficos como mapas en 3D, podemos ver también jerarquías, podemos ver carreras en gráficos lineales que son muy interesantes, y así sucesivamente podemos ver diferentes plantillas que lo único que tenemos que hacer es seleccionar una, agregar nuestros datos y se hace la magia. Por ejemplo, una vez que escojamos una de estas plantillas, nada más la seleccionamos y metemos los datos y nos va a aparecer de esta forma el editor. Una vez que ingresamos los datos, ahí podemos ver cómo se va comportando el gráfico de una forma bastante dinámica. Y una vez que ya tengamos toda la información, simple y sencillamente nos vamos acá donde dice exportar y descargamos el gráfico. Algo muy interesante es que esta aplicación tiene una integración con una de mis herramientas favoritas. Sí, ya sabes cuál es. Canva. Así de sencillo. Nada más tocamos agregar esto a presentación de Canva con este botón y automáticamente nos agrega el gráfico en una presentación de Canva y se hace la magia. Número 5. Esta página es una página bastante interesante porque es una página para aquellas personas que son muy curiosas y andan buscando inspiración o andan buscando referencias en algunas páginas web. Así como lo oye, se llama Wapalizer. Esta página lo que nos permite es ubicar en qué tecnología está creada una página web y así nosotros poder tener algunas referencias de la tecnología utilizada para poder aplicarlo a nuestro favor. Es una página bastante mágica. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Simple y sencillamente nos vamos a meter a la página, que es wapalizer.com. No te preocupes, voy a dejarte los links a todas las herramientas y todas estas páginas que te estoy mencionando en la descripción de este video. Aprovechando, déjame en los comentarios a ver cuál de estas te está llamando más la atención.
Como ves, esta herramienta, lo que podemos hacer acá es poner una dirección URL y automáticamente nos va a mostrar cuál es la tecnología con la que está creada. Sin embargo, te voy a dar un pro tip acá. Yo lo que utilizo es una extensión Chrome que es totalmente gratuita. Como bien sabes, el Chrome es uno de los navegadores más utilizados hoy en día y las extensiones son herramientas súper útiles para la hora de nosotros poder aumentar nuestra productividad y ser un poco más creativos. En este caso, para instalar la herramienta, en este caso de Wapalizer, es muy sencillo. Nada más nos vamos a ir acá donde dice esta opción de donde están las extensiones. Le vamos a dar un clic y nos vamos a ir donde dice administrar extensiones. Una vez que estamos ahí, nada más ponemos Wapalizer y nos va a aparecer en este caso la extensión. Como ya yo la tengo instalada, entonces me va a aparecer así. En el caso tuyo, si no la tienes instalada, te va a aparecer una opción donde dice instalar y automáticamente se te va a instalar. Una vez instalada la extensión en nuestro navegador, nos vamos a ir a una página web cualquiera que queramos nosotros saber en qué tecnología está creada. En este caso voy a tomar como ejemplo una página que se llama virtual.com, que es un centro de negocios e innovación de un gran amigo y mentor. Aquí lo que hacemos simple y sencillamente es, una vez que estamos en la página, nos vamos a ir acá a la extensión y ya la extensión nos saltó ahí una ventanita que dice que tiene 13 tecnologías detectadas. Así de sencillo, le damos clic y nos aparecen que esta página es creada con el gestor de contenido de Wix, tiene una tienda web de Wix e-commerce y tiene otras tecnologías como por ejemplo los misceláneos, por ejemplo los frameworks y gestores de incidencia, entre otros. También esta herramienta nos da una opción un poco más elevada, que esta opción es pagando una cuota de $9 mensuales. Sin embargo, con la opción gratuita estoy seguro que te va a servir montones porque a mí me ha funcionado de maravilla. 6. Esta página se llama Cover con WR.co. Esta es una página para todos los amantes de la creación, aquellos que andan creando contenido para YouTube, para redes sociales y andan buscando recursos gratuitos. Es una excelente opción. Aquí lo único que tenemos que tener cuidado es que al ser gratuito este tipo de páginas, normalmente se promocionan otras páginas de contenido en estas páginas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en el menú principal. En este menú principal, lo que hacemos simple y sencillamente es que podemos ver aquí los diferentes menús que tenemos y podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a buscar de Business y Work, de negocios. En este caso, le vamos a dar un clic y automáticamente aquí nos aparece en primera opción las opciones de Shutterstock para que obviamente vayamos a Shutterstock y compremos. Pero si seguimos bajando un poco, ya aquí nos aparecen las opciones gratuitas. ¿Ves? Aquí podemos observar las opciones, podemos ver las más nuevas, podemos ver inclusive las más populares. En este caso me gustaría descargar, por ejemplo, esta. Nada más le voy a dar clic y me voy acá donde dice Free Download y vamos a descargarlo y automáticamente podemos descargarlo. Así de sencillo, podemos utilizarlo. Estos videos se pueden utilizar para uso comercial, para uso personal, para el uso que vos querás. En este caso, como puedes ver, la licencia es una licencia prácticamente gratuita para uso comercial y no comercial de cualquier propósito. Así que no vamos a tener ningún inconveniente en utilizar estos recursos. Llegamos a la 7. Lo mejor se deja para lo último, dicen por ahí. Una de mis preferidas. Realmente esta es una herramienta mágica y estoy seguro que llegarás a amar. Es prácticamente un mayordomo digital que va a utilizar la inteligencia artificial para ayudarte con tus creaciones. Así como lo oyes, esta es una página que utiliza la inteligencia artificial para darte la asistencia y valorar a ver cuáles son los contenidos, ya sea gráficos en este caso, que más van a tener impacto en las redes sociales o en el contenido que publiquemos en internet. Es una herramienta muy sencilla, es una herramienta que nos va a dar una prueba gratis de 5 días con full utilidad y si ya nos gusta podemos utilizarla y realmente es bastante accesible. Una vez que ingresemos a la página que les voy a dejar en la descripción de este video, nos registramos y listo. Así de sencillo, llegamos a un menú que sería este. Ese es el menú principal. Lo que vamos a hacer simple y sencillamente es cargar las imágenes que queremos nosotros que nos analice acá y él automáticamente va a hacer el análisis. En este caso, una de las cosas más interesantes que tiene esta herramienta es, sí, tiene la integración con Canva.
una de mis herramientas preferidas, como ya sabes. Entonces, una vez que estamos en Canva, automáticamente podemos utilizar esta herramienta. Y te voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Si no tenés Canva, no te preocupes. Aquí puedes subir las imágenes y automáticamente él me va a detectar las zonas y las vamos a analizar. Voy a hacerte un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, vamos a agarrar acá y vamos a subir un par de imágenes. Vamos a subir, por ejemplo, vamos a agarrar unas imágenes miniatura. Vamos a agarrar esta y esta. Vamos a subir estas. Listo. Acá podemos observar que de las tres imágenes que subimos, la herramienta nos está diciendo que esta es la mejor. ¿Y por qué la mejor? Entonces aquí nos está explicando por qué la mejor. Te da un menú acá del lado derecho donde podemos ver el impacto, el puntaje de impacto total, pero también nos da la opción de verlo, por ejemplo, con mapas de calor. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta que la que ganó, podemos observarla y nos va a decir dónde es que la gente va a enfocar la mirada en esta imagen. Entonces así podemos hacer las composiciones bastante interesantes. Y también cuál es la que más va a recordar. Aquí podemos ver los mapas de calor igual y podemos observar dónde es que la gente va a estar interactuando más con estas imágenes. Y como bien lo ves, podemos utilizar esta herramienta para ayudarnos a crear nuestras portadas, nuestros posteos en redes sociales, etc. Ahora te voy a mostrar cómo se hace en Canva. Muy sencillo. Una vez que estamos en Canva, digamos, estamos acá, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a la herramienta, le vamos a decir ok, comparta, y acá le voy a decir más, me voy a ir a más y le voy a decir acá donde dice más, vamos a buscar la integración, que la integración es esta que está aquí, tecnologías de inteligencia neuronal. Vamos a darle clic y le vamos a dar prácticamente guardar, y él automáticamente lo que va a hacer es que me va a guardar la información y me la va a mandar automáticamente a Epoch. Míralo cómo lo hace. Una vez que descargamos esto, nos va a dar este menú y aquí podemos tocar este botón que dice ver en tecnología de inteligencia artificial y automáticamente nos va a abrir la página de Epoch. Esa es la magia de la integración, y automáticamente ya podemos ver todas las opciones y volvemos a repetir el proceso, detectar zonas, después corremos zonas y al final lo que nos va a dar es prácticamente este resultado. De todas esas imágenes que analizamos, nos dice que la ganadora es esta, que tiene mejor puntaje. ¿Y por qué tiene mejor puntaje? Porque ya revisamos, estas son las opciones que nos da en términos de mapas de calor, etc. Entonces, si ya tuviera alguna duda en términos de la creación y el diseño de esto, nada más utilizo esta herramienta y listo. Espero que pueda sacarle provecho a ella. Y como te aprecio tanto, no todo es trabajo y productividad. A veces hay que tener espacios para reír, para disfrutar y para gozar. Así que te voy a dar una página que estoy seguro que también vas a aprovechar muchísimo. Esta página se llama Fake You. Y esta página es una página donde nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial, inclusive las voces precargadas que están en el sistema, para poder utilizar alguna voz famosa y que diga algún texto que queramos. Por ejemplo, aquí podemos utilizar diferentes opciones y categorías para que podamos agregar esa información. En este caso, vamos a utilizar la voz de Homero Simpson. Nada más cargas, pones acá lo que quieras decir y esta es la voz de Homero Simpson. Hola, si te gusta este video, suscríbete al canal de Oscar. Y así, tenés que hacerle caso a Homero Simpson. Espero que te guste este bonus. Cuéntame, ¿cuál de estas webs ya estabas utilizando o cuál de ellas vas a empezar a utilizar? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saberlo. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por aquí, te invito a suscribirte y a encender la campanita para que no te pierdas el próximo. No te vayas, quiero hacerte una especial invitación porque estoy seguro que esto va a serte de gran utilidad. Con solo el hecho de estar conectado a internet, estás en peligro, así como lo oyes. Te voy a dejar este video por acá para que aprendas cómo evitar que hackeen tu computadora. Estoy seguro que va a ser de utilidad para ti, tus amigos, tus familias y todo tu entorno. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.